Bueno, pues de buena mañana ya estamos aquí con la cámara grabando. Iñaki, Sergio, Jordi del Chamber, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Pues sueño. He oído reunión de capitanes y aquí nadie se ha movido. Nada. Hemos enviado a Mario, ¿no? Hemos enviado al señor Mario que se coma el marrón. Bueno. Hablando de Marios, aquí tenemos a nuestro Mario. Nuestro hechicero favorito. Sí. Nuestro pollo, multicolor. Hemos enviado a nuestro niño de colores. Nuestro niño de colores hemos enviado a Dani. Chora, que lo mire. Chau, chiquitín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Ha venido a mirar? Sí, totalmente, de ayer. ¿Ha venido a ver de qué va esto del competitivo, sí, no? Sí. A ver cómo se tiene que tirar dados y tal, ¿no? A ver de qué va. Venga, nos vemos ahora adentro. Se da la partida. Ya os cuento cuando finalice. Bueno, pues segunda ronda, hemos ganado la primera y la parte negativa de... Ahí estás, Rafa. Hola. La parte negativa de perder, digo, de ganar una ronda, es que te suben arriba. Y tanto hemos subido que nos han metido en mesa 4 contra DKHM. Está todo, menos nuestra dignidad que se quedó ahí. Así que nada, ronda 4 contra DKHM. Fue un placer conocerles. Mesa 4, turno 1, madre mía, los que no van. Pero bueno, así nos vamos a comer bien. Oye, ya. Sí, vamos a comer bien. Bien abujereados. Ayer tenemos cachoco, ahora lo vamos a digerir. Venga. Invasión Talavera, uno de los organizadores de esta genial locura. ¿Qué tal, tío?
Bien, bien, bien. Aquí ya estamos en la mitad del sábado. Ya estamos casi... Estamos a ver si nos dan de comer. Sí, sí, sí. Estamos casi, ¿eh?, en el meridiano del torneo. Y nada, vais a comer ahora mismo los 300 y pico que estamos aquí. ¿Qué es lo que ha pasado? Me han dicho que ha habido desprendimientos y cosas raras, ¿no? Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que, bueno, estos días en zona centro, esta semana pasada ha habido, bueno, pues problemas con lluvias y demás, lo de las ganas y todas estas historias. Sí que es verdad que ha habido un pequeño problema en uno de los salones, pero no pasa nada porque estamos, como hay otro salón, más luego tenemos todo esto que es inmenso. Un jefe sobre ruedas no es un jefe. Sí, nos hemos... Tiene que pasar algo siempre. Nos hemos reagrupado, así que bien. Bueno, cuéntame, ¿qué traéis este año? Bueno, pues traemos, yo creo que un stand bastante potente. Traemos las Drop and Paint de Scale, que yo creo que debemos ser unos puntos de venta que las tiene. ¿Sí? Tenemos un benéfico chulísimo para la Asociación Española contra el Cáncer. Tenemos además demos del Marvel Unlimited de Asmodee, que es el juego, ¿sí?, de cartas tipo Magic que está rompiendo. Tenemos ahí cositas de Viejo Mundo, un poquito de Imperialis, que está funcionando de cine el juego, sorprendentemente mejor de lo que yo pensaba. Viejo Mundo, no sé, la verdad es que tenemos un variadito. Shatterpoint, está bien. Bueno, pues nada, chicos, muchas gracias por todo y nos seguiremos viendo las próximas. Sí, lo importante aquí es vernos el año que viene y en vez de ser 300, aunque es un número muy redondo y muy épico, ser uno poco más. Bueno, oye, sitio hay. Sitio hay. Ahí sitio. Aún podemos meter tripa. Sí, todavía se puede meter. Bueno, muchas gracias. Venga, un abrazo. Hasta luego. Espero que estéis bien. Ahora, vale. Dale. Muy buenas, chicos, espero que estéis bien todos. Yo lo estoy pasando de puta madre. Hemos perdido todas las partidas, pero nos lo estamos pasando genial. Gracias a la cerveza, que menos mal que existe. Si no, estaríamos llorando como bendita una cerveza. Puta. Pero eso sí, menos mal que el equipo de Naga Bullying está ahí arriba. Los he visto en mesa 3. Están en mesa 3 y en la 1. Y nosotros estábamos en la 29. Nosotros hemos ido a mesa 4. Hemos subido cual Fígaro, cualícaro. Comparado al año pasado. Quisimos tocar la luz y nos hemos quemado, pero bien quemado. Comparado al año pasado, bueno, pero vamos a tirar dados y a pasarlo bien. Claro, que no nos importa. Y nada, chicos, animaros ahí, darle a like y suscribiros al canal. Venga, un abrazo. Gonzalo, amigo. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Un año más? Aquí un año más, apoyando eres, a tope. Eres un perenne en este tipo de, sí, en este tipo de eventos. Pues es que aquí se está muy bien, en Talavera. Estás todo en todos. Bien. En Talavera todo es bien. Hay un poquito de frío, la verdad. Sí, gracia. Hoy no sabemos qué ha pasado, que hace un poco de... ¿Qué hace frío en la calle? Pero sí, está bien. Cuéntanos, estamos pues, aquí de nuevo, tu stand, como siempre. Traemos, mira, empieza por aquí, por este lado, que como novedad, traemos bandejas que me han pedido mucho los jugadores de AOS que quieren probar de Old World. Claro. Son bandejas adaptadas de 25 a 25 para que puedan poner esos esqueletos, por ejemplo, y probar. Sí, hay el problema, tío, que hay, que no sé si ya te lo habrás encontrado con él, es que en AOS, como están, hacen las miniaturas con los brazos tan extendidos y con... O sea, está complicado muchas veces, claro, cuadrar ahí. Sí, hay que generarlo un poquito. Pero bueno, oye, ahí está. Y luego hay muchos tamaños que es imposible, que el que está en cana de 32 no lo vamos, claro, a poner. Bueno, en eso, cana de eso está claro, efectivamente. Sí, sí. Efectivamente. Los organizadores de pintura, que es gran éxito de ventas hoy, súper bien. Muy contentos. Como siempre, las bandejas imantadas, que es el producto estrella. Doy fe. Y esta vez traemos como novedad bandejas sin imantar, pero que no están siendo interesantes, la verdad es que se han vendido muy poquitas. Es que yo creo que teniendo las imantadas, claro, en verdad, no es por nada, yo soy cliente bastante asiduo, yo tengo un montón ya. Sí, y es sí, que sí. No, porque es que estas son muy cómodas para meterlas en la maleta, que ya se te queden pegadas. Claro, sí. Y ahí no, lo tenemos. Como siempre, bueno, reglitas, objetivo, las reglas vuestras, sí, peanas. Objetivos hoy nos está vendiendo Garrison. Perfecto. Si me viene a preguntar, le mando Garrison. Perfecto, oye. No hay problema. Las peanas nuevas, que mira qué calidad. Dan, ahora hemos comprado máquinas nuevas, sí, mucho más rápido y muchísima mejor calidad. Casi de plástico. Es impresionante, parece... Sí, parece de plástico ya, sí, prácticamente. Y luego, pues eso, reglas, diales, que igual se están vendiendo como si no costaran. Todos los diales se han agotado muchos tamaños. Esto lo traemos, que, claro, que lo tendremos pronto. Ahora, o sea, la idea es venderlo así, con unas maderitas, ¿vale? Que tienen la forma, esto va pegado en una maderita, llevan unos imanes, de modo que se agarran muy cómodamente. Se decoran, esto me lo ha decorado un amigo, Time Track. Y luego la vendéis, que... la vendéis sin pintar, ¿no? Eso es, sin pintar. Y aquí una pequeña muestra de cosas de The Old World
bandeja de formación de lanza. Que alguno cae, porque bandeja, bueno, oye, claro, a que le gusta a Os, pues. Que al final es... algún día le gustó de Orwell. Claro, claro, a la mayoría. Y hay mucho politoxicómeno también, que le da todo. Claro, claro. Gonzalo, muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Niña, un abrazo muy fuerte. Bueno, Sese. ¿Qué tal? Hoy de la mañana. Espera, mira. Ay, entrenado de espalda. Sese, que para que no lo sepa, le tenemos aquí con la mantita, con calor. El pobre está. Estoy con la hernia. Está lesionado. Pero vamos, me lo estoy pasando muy bien. Entre el calmante y la cerveza, eso es una maravilla. Así que bien, bueno. Pero vamos bien. He perdido la primera 20-0 y la segunda 26-16. Me voy despertando. Ya para la última ya ganaré. Bueno, oye. La cosa. Perdón. La cosa es puntuar. Bueno, aquí tenemos los ayudantes de Sese. Padre e hijo. Conductor y logística. Claro. Qué bien la comida. Vale. Bueno, nos vamos a poner finos, como estáis viendo. Vengo aquí de Mercenario de Villatrola. Hello. He botado caña unos cuantos alfitos. Mercenario tampoco, hombre. Ya nos conocíamos del año pasado y ya somos amiguitos. Es un tope, es decir, no me digo cualquiera. Ahí está. Claro, claro, ahí está. Claro, no. Yo no me digo cualquiera. Y matando elfos como siempre, ¿de acuerdo? O sea que donde sírvate, y ahora falta ver aquí nuestro capitán. ¿Qué ha pasado? O capitán en la sombra. Bueno, hemos decidido ir para abajo porque estábamos abusando demasiado. No, pero. Estábamos abusando demasiado. Claro. Acabo de salir de THP. Y tocaba ir para abajo en la partida. Entonces hemos dicho, nos hemos dejado perder como cuales caben. Mario. Hemos hecho una retirada estratégica a las mesas bajas. Claro. Pero volveremos a subir. Vamos a ver si comemos algo, chicos. Bueno, ya hemos comido y vamos a la tercera ronda, que nos toca con Nagas Bullying. GG. Así que nada, desde Cachema Nagas Bullying, vaya suerte. Y bueno, podéis verlo, tenéis aquí para la Inglaterra, por ejemplo, buscando, tenemos por aquí. Y ahora ya la gente se está volviendo de la comida. Xavi, chiquitín. Muy buenas, Arturo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo? De momento las mesas están ajustando. Yo tenía mucho miedo este año. O sea que como ya es el tercero que organizamos, ya no estoy más acostumbrado a la escenografía y no me parece tan espectacular como los anteriores, pero de momento el feedback que me estáis dando los jugadores pues están gustando. Muerte en las calles sigue siendo un dolor de muelas, yo lo sé. Tiene esa intencionalidad. Bueno, pero por lo menos hay variedad, oye. Claro, tiene esa intencionalidad, tiene que ser un dolor de muelas esa escenografía. Claro, exactamente. Los jugadores... Yo doy fe, que me ha tocado jugar una con dragones en esa. Eso, a ver, y joder. Monstruos en esa mesa te han puteado. Sí, desde luego. En general el ambiente siempre muy festivo, nuestro GT nunca se caracteriza por ser extremadamente competitivo, buscamos un poquito la diversión, la fiesta, el buen ambiente. Claro. Y creo que eso es en parte gracias a vosotros, a los jugadores, y lo estáis haciendo muy bien. Así que ojalá por muchos años más que esto siga así con este ambiente. Bueno, tú que eres uno de los responsables de la escenografía, ¿no? Sí. De los junto con Fausto. Que le mando un saludito, que va a ser que no ha podido venir, así claro, que... va a ser papá, así que muy... un abrazo de nuestra parte. Muy a su pesar, se tiene que quedar en casa, pero sí, hemos sido los responsables de montarla, de idearla, de planificar los mapas, de pintarla, hemos recibido ayuda. Recordamos también que son 5 mesas y cada una con una personalidad, por decirlo de alguna manera. Hay una que muerte en las calles, con muy poco espacio. Muchos mortales, la mesa de los cuatro terrenos arcanos, otra mesa con 4 con guard, claro, otra con arboledas y guarniciones, y luego hay otra más happy, más aleatoria, con un poco más jugona, un poco más divertida, por decirlo de alguna manera, y menos competitiva. Buscando un poquito, pues eso, que no solo influya el pairing de este ejército contra este ejército, sino este ejército contra este ejército en esta mesa. Sí. Que eso siempre, pues, te puede alterar un poquito lo que parecía fácil, que no lo sea tanto. Muy bien, Xavi, muchas gracias. A vosotros por venir. Venga, un abrazo. A vosotros. Bueno, tercera ronda. Y increíblemente, mi hijo me ha emparejado con Osiarcas en la mesa de Muerte en las Calles. Vamos. Todo bien. Todo bien. Bueno, ¿qué tal?
Bien, todo bien. Con ganas de jugar la partida. Con ganas de jugar la partida. Muy bien. ¿Tu nombre era? Ángel. Encantado, Arturo. Igualmente. Bueno, por aquí tenemos a Sese. ¿Qué tal te has sacado? Con Serafón. A ver qué tal. A ver, ¿qué nos toca? Bueno, ya lo he dicho, son Nagas Bowling GG. Pues aquí tenemos a Rafa contra... Ben. Pollito. Yo también lo llevo. José Arcas contra Caradron. Sí, Y aquí tenemos Tench contra Rune Boys. Venga, pues nada. A ver qué tal se nota. Bueno, acabada la tercera ronda, acabado el primer día. Nada, en esta nos han barrido. Hemos perdido tres de las partidas, otra la hemos empatado y otra la hemos ganado por la mínima. Así que nada, seguimos bajando al pozo. Así que nada. Bueno, gente. Aquí tenemos a mi rival que... con Ostiarcas, que me ha dado una muy buena partida. Tengo muy mala suerte, pero bueno. Buena partida, Arturo, buena partida. Y nada, a ver si mañana remontamos un vuelo. A ver qué pasa. Venga, vamos a verlo. ¿Qué? Bueno. ¿Tatas? Ah, vale, creí que era una foto. ¿Tatas? Aquí estamos, de nada. Aquí estamos. ¿Qué tal ha ido la ronda? Ganada, ganada. No te cueles en el plano. No te cueles en el plano. Pecador. ¿Cómo ha ido la ronda? Ganada. Dos ganadas, 20-0 prácticamente. Un empate. ¿Hemos empatado? Un empate y dos pérdidas. De, bueno, bueno, de un puntito. Subimos. Estamos en la última mesa. De antes de la nevera. Frío no pasamos. Casi llegamos a la nevera, pero no hemos llegado. Frío no pasamos. Congratulémonos de ello. Bien. En el patio se está mejor. Bueno, tú me han dicho que acojonante. Nada. Es decir, 5-20 ceros. Nada. La hostia. Voy arrasando. Mesa 4, mesa 3. Pero en su defensa diremos que va sin neck. Bueno, damos una vueltecita por aquí. Bueno, aquí mi vampiro conmigo, ¿eh? El vampiro de los zombies. Yo me he cansado de matar zombies, tumularios, lobos y no demás criaturas nunca, de la noche. No se acaban, mira, mira, que se vea bien lo que había aquí. Sí, sí, era esto contra 6 dragones y lobos. Ahí ya lo hemos tenido que dejar por tiempo y bueno, pero... Sí, tiempo, pero bueno. Una gran partida, un gran jugador, ya me lo he pasado muy bien. El tío majísimo es de Arturo, lo recomiendo. Eso. Yo también lo recomiendo. De verdad. Venga, muchas gracias por la partida, chicos. Suerte para la que te queda. Vamos a ver, queda Sese jugando. Ah, no, Sese ha acabado también. Vamos a preguntar por aquí qué tal. Bueno, Dani contra Big, también ha empatado. Un Alex salvaje ha aparecido. Un Alex, aquí está. ¿Cómo estás, chiquitín? ¿Qué tal habéis quedado? ¿Eh? Esta la hemos ganado bien. La habéis ganado. Así que no hay nevera. Estamos en la última mesa, ¿eh? Estamos a punto de la nevera. La última mesa está allí con la fuente que hace un frío de pela. A eso me refiero, es decir, que lo siguiente es la nevera. Nos hemos librado de la nevera, digo. Yo empecé la mesa 29, yo. Nada, ¿no? Remando con los bulls, no juguéis bulls. Es un rollo. Bueno, pues nada, vamos a ver qué tal ha quedado Sese. Sese, ¿qué tal has quedado? Empate. Bueno, empate ha ganado él, pero con un poquito, queda un punto o tres puntos de la táctica. Vale, pero vamos, me lo he pasado genial. Sí, tres empates, sí. Dos 11-9, un 10-10 y dos 20-0. ¿Dos 20-0? Un 19-1. Ah. Es decir, que hemos ganado la ronda. Pero vamos, es la que mejor me lo he pasado. ¿Qué lo has hecho? ¿Lo has contado chistes o qué lo has hecho? Sí, le he contado chistes y con las ratas pues correr, cuando podía correr e irme. Lo que hace la rata. Entre tanto troll, ¿eh? Sí, entre tanto troll. Venga, encantado. Venga. Bueno, una vueltecita, vamos a ver primeras mesas, a ver qué tal están. Aquí tenemos a Paladines de Terra, la Vicander. Van aquí...
A guardar los dados. Flipa el setup, ¿cómo se nota? ¿Dónde está el dinero? Yo aquí con una mierda, yo aquí con una mierda de cámara. Y aquí los profesionales. Aguante, señor. Muchas gracias. Bueno. Los amigos de DKHM. Gente, ¿cómo vais? ¿Cómo estáis yendo? Vamos a la final. Muy bien, vamos a ir 4-0. Vamos a la final, ¡vamos! ¿Vais a la final? Vale, ¿contra quién? Contra Garrison. ¿Eh? Garrison, Working Garrison. Oye, muy bien, muy bien. Por lo menos habéis roto ya la tradición, ¿eh? Menos mal. Menos mal, por lo menos ya no ganan los de siempre. Ya por lo menos hay variedad, oye. Vamos a ver por aquí qué tal. ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Cuéntame, ¿qué tal? ¿Está yendo todo? Bien, bien. Ya. Cuarta ronda, a punto de acabar, no queda más que última partida. Última partida. Me congratula que por lo menos me acabo de enterar que va a haber diferentes ganadores. Va a haber alternativa. Bueno, espérate, porque se van a ir a una mesa por debajo y aquí puede haber otro empate. No lo sabemos. Hay combinatorias que permiten, pero podría ser. Que tampoco pasa nada, pero que nada. Pero está bonito. Vamos a tener a DKHM y a Garrison en primera mesa. Así que a ver qué tal. ¿Y qué tal todo? Está bien, pues bien, está siendo duro. Me refiero al tema del arbitraje, ¿no? El arbitraje suave, sí. El arbitraje está siendo suave, la gente sabe mucho. Sorprendentemente, donde está habiendo más problemas son en las mesas de abajo, por desconocimiento de reglas. Normal. Pero por lo demás aquí, ni una queja. O sea que, perfecto. A mí no me ha decir que arbitrar, pero pues yo soy tío muy majo y arreglo las cosas con mi oponente, te llamo un árbitro, pero... Le sobornas, ¿no? Si me pones un camisa amarilla en lo mío, vamos, me estaría cada dos minutos sacándome tarjeta. lo bueno es que se han pagado muchas cervezas, que es lo que importa. Eso es lo que importa, hacer gasto. Donets, un abrazo, tío. Muchas gracias por todo. Que le dejo los objetos. A ver, sí. ¿Qué tal, chiquitín? Bueno... ¿Cómo ha ido? Última ronda. No nos toca por poco, ¿eh? Ya, estamos ahí en la mesa de al lado. Estábamos al lado. General, contento, ¿no? Hay cosas a mejorar. También es verdad que como equipo era la primera vez que jugábamos todos juntos. Y además con el Battlefield hemos tenido muy poco tiempo de preparación. Creo que no nos hemos equivocado en las listas, pero sí que nos ha faltado tiempo de entreno. Tanto como equipo como con las listas, ¿no? Individualmente bien, pero bueno, al final aquí lo que cuenta es el equipo. Y bueno, mal no, pero habrá que luchar más la próxima vez. Muy bien, chiquitín. Bueno, mira, nosotros aquí y yo todo lo contrario, hemos tenido una suerte de la hostia. Bueno, a ver si un Talavera nos toca, ¿no? O algún año nos tocará, si seguimos viniendo. Digo yo que sí. Encantado de verte, tío. Es una vez al año, pero siempre mola desvirtualizar. Exacto. Venga, un abrazo. Acabada última partida y me han marcado un 18-2. 18-2, amigo Fran ha dicho, mira, Arturo, te voy a enseñar cómo se juegan dragones. Bueno, aquí era jugársela, aquí llevar el doble turno, me ha tocado a mí. Y... Claro, yo empezaba bien, porque empezaba primero. Bueno, y que me entraran las cargas, pero a ti no. Claro, a mí me han fallado todas las cargas, a ti te han acertado. Ya está, o sea, esta partida era un mirror muy feo. He fallado el doble turno, tú lo has aceptado y ya está. Pues al final me ha cargado y me ha matado los dragones. Es lo que toca. Pero va, muy buena partida, sí, muy contrincante, como todo, la verdad, este GT. Un placer. ¿Qué tal te ha ido? Pues me ha ido bien. ¿En general, el GT? Sí, muy bien, tío. O sea, la lista la hemos confeccionado un poco para hacer más de escudo, no como los dragones que van siempre más a matar. Y nos ha ido bien, porque cuando hemos necesitado empantanar con ella, hemos podido torear. Claro. No es una lista más como la tuya, que es más un martillo, más fuerte con Jonus. Claro. Pero bueno, o sea, está guay, no es lo habitual, porque yo a Grondi, el Grondi es un poquito peculiar, pero no ha ido bien, no ha ido bien. Bueno, pues nada, pues aquí siguen jugando mis compañeros, pero nosotros nos vamos a tomar cerveza. Sí. Luego os cuento qué tal hemos acabado y me entrega de premios y demás. Venga. Mario de Forbidden Chamber, ¿qué tal ha ido el tema? Bueno, el tema ha ido, vamos a dejarlo regular. Ahora que no está Iñaki por aquí, podéis echarle la bronca si queréis, ¿eh? No. Podéis culparle. No, si no echamos la bronca, ¿eh? Iñaki, pero ha ido regular e irregular. Regular, ¿no? Sí, no, ha ido... ¿Habéis pasado bien un jefe frío? Bueno, sí. Bueno, tanto ha ido bien. Suerte dispar. Sí, no, más bien bala.
Así que nada, ahí estamos. Bueno, oye, nada, nosotros mesa. No te creas que muy bien, ¿eh? No. Mira, hoy a primera hora nos ha tocado la última mesa de aquí. Sí. He dicho, o nos vamos al invierno o al final nos hemos arengado y hemos subido un poco. Hemos subido un poquito y nos ha tocado otra vez otro equipo con uniforme. Y yo no sé qué pasa, que es que me tocó un equipo con uniforme, me voy a meter una hostia. Además, murcianos, sé que los murcianos son muy. Sí, son muy pro players. Sí. Entonces, al final, ¿qué tal tú? Pues no sé qué. Nos quedaremos por aquí a finales sí. de esta tabla. No avanzamos mucho, ¿no? Nosotros quizás subamos un poquito. Depende de lo que haga Iñaki. Claro. Si ahora no, miraremos. Si ahora no, miraremos. A ver si nos da la cuchara de palo, ¿no? Si perdemos otra vez. No, creo que bueno, pero si hemos quedado muy mal, yo creo que nos callamos, no decimos nada. Aquí se acaba el vídeo y se acabó. Y ya está. Para nosotros queda. Lo hemos luchado. Sí. Es que lo importante. Luchado está. Bueno, ¿tú qué tal? Yo bien, aquí, ¿eh? De paseo. De paseo, yo no he jugado, así que estoy súper tranquilo. Bueno, oye. Venga, pues nada, vamos a ver qué vemos por ahí. Venga. Venga. Un abrazo, chicos. Así que un aplauso muy fuerte primero para todos vosotros. Antes de nada, bueno, ya sabéis, aparte de la gente que está aquí trabajando, hay muchas marcas, muchos patrocinadores que hacen que sea posible todo esto, ¿no? Y hacen que sea posible, por ejemplo, lo que vamos a repartir dentro de un rato, que son unos 8.000 euros en sorteo. Yo creo que es una cifra más que razonable. No nos lo estamos inventando, ¿no? Como hacen unos fucking panzas por ahí para arriba y para abajo, sino que lo podéis ver y lo podéis tocar. Así que, lo que os digo, muchas gracias a ellos. ¿Qué marca pide el hobby, no? Hay canales que se esfuerzan porque tener una difusión, que la gente crezca en la comunidad, que la gente se incorpore y que al final, bueno, pues, ¿quién nos ha enganchado otra vez de nuevo a la comunidad viendo un vídeo de, yo qué sé, de Forbidden, de DHM, de cualquier otro de estos canales que hacen grande el hobby, ¿no? Así que a Forbidden, que está retransmitiendo aquí en directo la clausura, un aplauso muy fuerte a los chicos. Un gusto haberlos conocido. Podcast como el Bribón de Sigmar, ¿no? Que hay que escucharlo todas las semanas y suscribirse. Lo he dicho, DHM, los chicos de Nagash Bullying que estarán por toda la sala. Se tienen también un canal importante. Y por supuesto, Paladines de Terra, que por ahí andan los chicos, han hecho un trabajo especial, espectacular, a la hora de hacer el streaming. Muchas gracias, Amoro, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a los grandes, que siempre han estado acompañándonos con este programa. Arturo, ¿dónde está Arturo? Por favor, Arturo. Ah, Arturo, muchas gracias. Y bueno, y ya sabéis, son muchos seguramente los que me dejen, disculpadme, pero aunque no se haya nombrado, mil gracias a todos. Sí que es verdad que me hubiera gustado, ¿no?, que todo hubiera salido a la perfección, porque llevamos un año trabajando básicamente. Desde mañana posiblemente empecemos a trabajar en el siguiente GT de Talavera, ¿no? Entonces llevamos un año echando mucho esfuerzo, muchas ganas, pero quería pediros disculpas porque ha habido cosas que no han salido bien, ¿no? Por ejemplo, alguien de los salones, no sabemos quién, decidió encender el aire de retorno de la calle durante 4 horas y estuvimos congelándonos, ya sabéis, fuera durante 4 horas. Pediros disculpas porque hasta que pudimos solucionar el agravio, pues ha sido una molestia, ¿no? Así que lo sentimos mucho. Y por otro lado, bueno, el tema de la comida, pues también es verdad que está fuera de nuestro control, pero tenemos que dar la cara porque nosotros somos los que tenemos que dar la cara con vosotros
no era lo que habíamos contratado con los salones, se nos quedó el culo torcido cuando vimos la situación, así que lo sentimos en el alma y pedimos disculpas sinceras y intentaremos que el año que viene se vuelva a solventar como se pueda. Y bueno, ya no quiero entretener mucho porque todos tenemos que viajar y hay muchísimos sorteos, pero como ya sabéis, y es lo que decimos siempre y lo que vendemos siempre, y la gente que se acerca a nosotros es lo que puede experimentar, ¿no? Pues desde el cobrador lo que queremos es la unidad de la comunidad y que todo el mundo pueda disfrutar de un evento grande en su ciudad, de que todo el mundo pueda disfrutar de un torneo grande, pequeño, mediano, da igual, pero que pueda disfrutar de un torneo, ¿no? Bueno, lo mío va a ser muy rápido. Como han dicho los jugadores, somos los que venimos a jugar, los que hacemos los sorteos. Y pues este año también hemos traído un detalle para vosotros, ¿vale? Así que te lo doy a ti, Juli, como cabeza visible. Muchas gracias a todos. Bueno, yo creo que ya hemos hecho un poco de comunidad y vamos a ir a lo bueno, ¿no? Que son los sorteos. Vamos a hacer un sorteo especial, luego vamos a pasar a las clasificaciones y luego al resto de sorteos. Pero hay un sorteo que este año es una novedad. Tengo por aquí una bolsita. Entonces, aquí hay una cosa que es muy importante, ¿vale? Muy importante, no os lo podéis ni imaginar. Vamos a sacar a una persona al azar, solo a una, no hay para más, solo es para una. Y si adivina lo que hay en esta bolsa, ganará un premio muy, muy especial. Así que vamos a tirar de la rueda de la suerte y suerte a todos. Maripaz del Chisletazo. Tenemos que salir para Paladín de Terra, por favor, ¿vale? Tienes que meter la mano. Y no mires, que te estoy viendo. Mírame los ojos a mí. ¿Sabemos lo que es? Sí, efectivamente, es un pillamanteles. Dese la vuelta, por favor. ¿Quieres pasar conmigo el resto de tu vida en el jardín de Nurbe? Tenemos a los Petros aquí revueltos, macho. Ellos no te van por saco. El primer premio, empezando por atrás, los campeones desde abajo, los que todo lo han hecho mal, incluso las tiradas azarosas. Iberian Highlander, chicos, aquí, por favor. Que quisiéramos también que saliera Juan de Martínez como último jugador del torneo. Juan de Martínez, este para hombre, que tenemos un regalo para ti. Para Juan de Martínez tenemos aquí y una tarjeta de la Aranda Rock and Roll. Podéis ir en familia a este torneo. Vale, ya os podéis ir. La pomada, vamos con lo bueno. Y vamos a empezar con las personas que han quedado en tercera posición, que han hecho un papelón como el que nos tienen acostumbrados casi. Por favor, los chicos de Requiem.
El segundo puesto, no voy a mentir, me hace especial ilusión, porque además, cuando estábamos preparando el torneo, hablé con uno de sus integrantes y me dice, ¿te imaginas que hoy llamamos porque habéis quedado en el top 3 de Talavera? Y me dijo, te prometo que nos vamos a forzar. Nagas Bully no es. Tenemos un claro campeón que lo ha hecho un poquito mejor que estos dos titanes, pero han jugado una final muy dura, ¿no? Estaban en la final jugándose el evento dos equipazos, ¿no? Y ha ganado uno, como no podía ser de otra forma. Podían haber empatado, pero ha ganado uno. No obstante, ha sido una final muy disputada entre dos equipos que han dado un gran nivel durante todo el torneo. Entonces, aunque no hayan ganado, me gustaría que salieran los chicos de DKHM aquí un momento. Así que, por favor, un fuerte aplauso para esta gente. Gracias por el evento, gracias por que nos habéis marcado. Es que vamos evolucionando con los años. Pedir a los campeones absolutos del evento que, aparte de ser grandes jugadores, también son grandes amigos. Por favor, campeones, Warren y Garrison, pasen por ahí. Comparado con las virtudes del GT, se queda en nada. Así que, como nada, siempre, grandísimo. Felicitación. Muchas gracias a vosotros y nada, ya sabéis, os esperamos año tras año mientras nos vayan quedando fuerzas para hacer este evento. Y la verdad es que estamos muy motivados porque la verdad es que ha salido muy bien, salvo los pequeños detalles que hemos comentado con los propios participantes durante la ceremonia de clausura. Y nos da mucho gusto poder ver cómo la gente se da bastante satisfecha, la verdad. Pero el próximo año, más grande, ¿no? Bueno, el monstruo hay que darle de comer poco a poco, vamos poquito a poco. Yo creo que el salto de cantidad de gente ha sido muy grande. No vamos a dar un salto de sombra al de 40. Bueno, vamos a trabajar primero y luego ya veremos. Muchas gracias, chicos.